CONCACAF le teme a los aficionados chapines, mis amigos. Atención a las nuevas declaraciones de Steven McClaren, el entrenador de la selección de Jamaica. Y es que, mis amigos, Jamaica será el próximo rival de Guatemala en las eliminatorias junto a República Dominicana en el mes de junio del 2025. Por su parte, mis amigos, Guatemala tendrá que recibir a República Dominicana en el Doroteo Guamuch Flores y posteriormente tendrá que enfrentarse a Jamaica en el estadio de ellos, precisamente en el estadio de Jamaica. Pero pues Jamaica ha tenido una reestructuración donde han cambiado entrenador, han cambiado muchas cosas y ahora pues que le toca el tiempo a McClaren, dio sus primeras declaraciones como entrenador de Jamaica, donde explicó un montón de cosas de su nuevo proyecto y tantas cosas más. Por cierto, si te gusta el contenido, invitarte que dejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Posteriormente a eso, ustedes, el entrenador dio unas declaraciones bastante novedosas, donde él dijo que espera que el estadio de Jamaica para enfrentar a Guatemala esté con 35,000 personas. Quiere darle ese ADN futbolístico a la isla de Jamaica, al país jamaiquino, que se ha caracterizado por tener buenas representaciones en otros deportes, más en el fútbol todavía no se termina de enganchar. Algo que llama bastante la atención es que él dice que ha visto el fútbol tanto en Estados Unidos, tanto en Honduras y sobre todo en Guatemala, donde siente que el ambiente en el estadio es hostil. Ojo con esas palabras, hostil, mis amigos, porque pues al ver el estadio lleno, y miren, vamos a ser bien honestos, a todos nos gustaría que en el Doroteo Guamuch Flores cupieran un total de 30,000 personas para llenarlo, pero nos hemos dado cuenta que en Estados Unidos, donde van a la selección, se llena. Y realmente es que nuestros compatriotas chapines, tanto en Estados Unidos como aquí en Guatemala, son brutales, en el sentido, mis amigos, de que se hacen sentir, se manifiestan bastante bien. Y esto es lo que dice McClaren, que él se da cuenta que el aficionado guatemalteco es muy hostil en el sentido del rival. Y no me sorprendería que se haya visto el partido de Guatemala-El Salvador en la Liga de Naciones del año pasado, donde realmente, yo lo tengo que decir, para mí ha sido uno de los partidos de los últimos años, quiero recalcarlo claro, donde más hostilidad vi por parte de la afición guatemalteca, más agresividad, sobre todo apoyando a la selección y dándole con todo a El Salvador. Y ojalá que podamos mantener esa línea. Contra Panamá fue similar, mas no fue tan clara la situación, fue un poquito más leve. Obviamente contra El Salvador por el tema de Alex Roldán que encendió a la afición, pero pues creo que hay cosas muy muy buenas, cosas que se deben de mejorar enormemente. Y pues realmente qué bueno que Guatemala esté teniendo esos reconocimientos por parte de diferentes personas que entiendan y que sepan de que la selección guatemalteca ya no es un flan, que Guatemala ya no es un equipito que cualquiera le puede venir a pintar la cara en su casa, sino que somos una selección fuerte, que somos una selección que se hace respetar y sobre todo que tiene una afición que represente y que apoya a la selección. Creo que eso es lo mejor, lo que realmente Guatemala debería tener. ¿Y por qué decía lo de equipito? Porque realmente muchos países nos miraban como poca cosa. Y poco a poco, en estos últimos tiempos, vuelvo a repetir, hemos estado haciendo bien las cosas. Miren, yo entiendo que todos queremos que Guatemala siempre gane. Creo que ese es nuestro fin. Pero tenemos que reconocer que después de la camada del 2006 hasta la Copa Oro que tuvo Luis Fernando Tena, habíamos caído en un bache horrible de fútbol. No habíamos logrado tener grandes récords en selección mayor, al menos. De allí habíamos tenido la clasificatoria a la Copa del Mundo Sub-20 y se acababa. Pero ahora Guatemala poco a poco está volviendo a retomar el caché. Más selecciones europeas, ya selecciones sudamericanas se están acostumbrando a jugar con nosotros. Eso habla muy bien del proceso que estamos teniendo. Y pues obviamente todo esto es un paso. A mí por eso me da un poco de gracia que a veces la gente quiera que Luis Fernando Tena venga a solucionar el problema, que Marvin Cabrera venga a solucionar el problema, que el profe Montoya venga a solucionar el problema del fútbol nacional, cuando esto lleva años de estar así. Pero me alegra que Guatemala, a través de sus resultados y sus buenas participaciones, esté dando mucho de qué hablar y que ahora se reconozca a la afición guatemalteca como una de las aficiones más duras y también más eufóricas. Pero vos, ¿qué pensás de todo esto? ¿Crees que es cierto? ¿Crees que es mentira? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Como siempre, soy tu amigo José Erra y nos vemos en un próximo video. Chao.